Estamos reunidos hoy para celebrar la puesta en marcha de la Red Española de UPAC. Los equipos cuentan con 3 representantes: los pacientes, los investigadores y los representantes de la industria farmacéutica. Queremos cambiar la forma en involucrar al paciente en la investigación y el desarrollo de fármacos y del entendimiento del proceso y tomar parte en todo eso aquí en España. Estamos viendo que UPATI se está estructurando de una manera colaborativa con la academia, con la industria, abandonando esos compartimentos estancos que hasta ahora existía una cierta relación, pero ahora yo creo que este paraguas de UPATI nos lo va a facilitar muchísimo más, generando nexos de unión y espacios comunes de trabajo. Por eso lo que vamos a hacer es tratar de ofrecer la mayor información y toda la relación de temas de derechos para los pacientes desde la propia plataforma. La visión de UPATI es cuando una asociación de pacientes tiene una necesidad, indudablemente la necesidad es de la industria y de la academia. No puede haber forma de separarlas. Y el objetivo común, que no se nos olvide, que es el avance social, es la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Es un proyecto en el que es fundamental que el liderazgo, que quien marque el paso, que quien marque las pautas y las directrices sean las propias organizaciones de pacientes, que son las que tienen que estar en el centro de esta actividad y en el liderazgo, en el encabezamiento de esta actividad. Mejor una cosa que tenemos que hacer es hablar entre todos los grupos nacionales de ideas y compartir ideas sobre cómo de la sostenibilidad.